esta ocasión les traigo una serie de videos de historias paranormales. Espero sea de su agrado. Les recuerdo que estamos en iTunes, Spotify, Amazon Music. Nos pueden mandar sus historias a cafeacuariopodcast@gmail.com para conocerlas y contarlas aquí para todos. Esta historia de terror comienza así. Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado. La enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada. Ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato, y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al siguiente día, llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente dijo a la chica: "No te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca el diario del bibliotecario, tiene una página completa dedicada a ella. La 327, para ser exacto". Hace varios días, ya que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se puede asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré con una horrible cara arrugada, reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesan toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia.
Los días siguientes me negué a tener la luz apagada, fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo, no quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo, se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas, se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar, vi que la chapa se movía sola, como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado también, regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar. No pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres. Detrás, un niño de pies sucios que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban, solo pude ver ese par de piernas blancas del nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de un manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en su dedo para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo.
Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento, el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades. Pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. Pues hasta aquí por esta ocasión, espero les haya gustado este episodio. No se olviden de darle like, compartir, suscribirse y pueden enviarnos sus historias también. Nos escuchamos en la próxima. Bye.